bien estamos eh, a unas horas prácticamente de la participación del ciclismo en sus diferentes modalidades y bueno pues agradecemos antes que nada al presidente de la federación de esta disciplina que para México pues es una tradición en muchos estados en otros está creciendo y ahora bueno pues Veracruz hay varios temas para platicar acerca de este bellísimo deporte y antes que nada le agradecemos mucho el, el favor de que nos conceda algunos minutos Muchas gracias, estamos para servirte. El primer tema es el obligado, el velódromo que se construye en el estado de Veracruz, ya certificado, y que bueno, pues se eh, brindará no solo para los Juegos Centroamericanos, sino también para la práctica de este deporte en su modalidad de pista, un lugar que tiene características eh, muy interesantes y que podríamos decir son de, de clase mundial. Claro, definitivamente yo creo que este velódromo vino a ser la cereza del pastel en lo que se refiere a velódromos en México. Y no solamente aquí en la República Mexicana, sino en todo el continente americano. Yo lo decía ayer, el velódromo de Veracruz, para mí en lo particular, que conozco muchos velódromos en el mundo, este está entre los tres primeros lugares de todo el mundo. Ojalá lo sepamos aprovechar, vamos a traer eventos, como le dije al señor gobernador, vamos a hacer el Campeonato Nacional de Pista ya el año entrante y vamos a pedir a la Unión de Ciclismo Internacional la, el Campeonato Mundial para febrero del 2016. México sinceramente trae un equipazo para la cuestión de la, de la pista, también parte de la ruta, pero particularmente para, para el ciclismo que se va a hacer en pista, pues hay gente muy importante y que bueno, pues estando en casa me parece que eh, la disputa ahí con Colombia, con Venezuela, quizá va a ser realmente duelos que la gente no se puede perder. Definitivamente, como tú bien lo acabas de mencionar ahorita, Venezuela, Colombia, Cuba y México van a ser prácticamente la cabeza del medallero. Ojalá el público se dé cita para ver este gran evento en el velódromo y sobre todo estrenar el velódromo y con medallas sería formidable. Y ahora, en lo que corresponde al, al ciclismo de montaña, también aprovechando Veracruz tiene escenarios magníficos y en este caso, bueno, nos encontramos aquí en, en la ciudad de Coatepec, cerca, cerca, muy cerca de, de la capital que es Jalapa. Y bueno, pues eh, prácticamente podemos predecir que una de las primeras medallas para México podría caer en el ciclismo de montaña. Definitivamente tenemos todas las esperanzas que el día de mañana que abrimos con el ciclismo de montaña, logremos nuestra primera medalla de oro. Yo creo que Daniela Campuzano, como Lorenza Morfín, Nacho Torres y Escarcega darán su mayor esfuerzo por lograr este objetivo mañana. Perfecto, le agradecemos mucho el que nos conceda estos minutos y así estamos reportando señores para el canal de los centroamericanos desde la ciudad de Coatepec, cámaras y micrófonos, regresamos al estudio.